Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Música Press por el canal 25. Soy Milian Reyes Solano y esta noche les entrego plato fuerte musical, así que les invito a que se queden en sintonía con nosotros. Bienvenidos. Música, 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 música. Muy contenta de recibir en nuestro espacio a una leyenda del rock dominicano y está con nosotros para presentarnos su más reciente sencillo, La Última Vez. Al Hadaki con nosotros. Dije que te puse 200 años, te Tú sabes, una leyenda. Bueno, son los cuentos, las historias se convierten en leyendas. Las historias que hacen que las personas sean leyendas, porque comienzan, había una vez, ya desde eso es una leyenda. Dicen por ahí que unos muchachos que vinieron de Villa Mella, Sí, es una y que no cantaron en el Festival Presidente, pero pusieron la canción y y es como si hubiesen gozando, estado ¿sabes? ahí. Y tú sabes que siempre es un cumplido, hazme el amplio nuevo, es un cumplido en el programa de que hola y saludarse de nuevo. No, es al público, hola, ¿cómo están ustedes? A ustedes son que lo estamos saludando. ¿Cómo estás? Muy bien, contenta de tenerte aquí después de 7, 8 años con esta nueva canción Sí. que leí en tu nota de prensa que te define en un antes y en un después de Al Hadaki. Es bueno decirlo eso, sí, en antes y después, porque ya Al-Hadaki se transforma. Al-Hadaki, al ser yo ya hace tiempo de los que iniciamos, Al-Hadaki se convierte en unipersonal. Al-Hadaki soy yo ya, o sea, Al-Hadaki es no necesariamente una banda y no necesariamente es rock. Ya Al-Hadaki no es rock, Al-Hadaki es música, Al-Hadaki es mainstream, porque es así que nos quieren. O sea, nos quieren tanto como baladistas, tanto como movido, tanto como ska. Le hacemos otras canciones de merengue en los shows. Hemos grabado con raperos, hemos grabado, haciendo esas cosas que todos estos años hasta que caímos en La Última Vez, que es el resumen de todo eso. Es el pop, es la música más mainstream, más anglo-latina, con Al-Hadaki, con los sonidos modernos, con todas esas cositas que yo dije. Yo creo que de aquí en adelante va a ser otra cosa. Y siempre mostraste interés no solamente por el rock, porque en tus grandes éxitos hay canciones que están De llenas de todo, fusión. de Hay todo. mucha fusión. Por ella, que eso lleva merengue, eso lleva gaga. Tenemos también guaguancó, que lleva salsa, lleva un guaguancó inclusive. Tenemos vivir, que tiene bossa nova. Tenemos de todo. Nosotros, pues voy para la calle, eso es electrónico, eso es. ¿Cómo se llama esto de México? Tenemos esos sonidos. O sea, Al-Hadaki nunca se caracterizó por ser solo una banda rock. Si tú te buscas Café Tacuba, ellos tienen las persianas, No Control, que es rockero, las persianas bien folclórico, María folclórico, tienen rancheras. O sea, así nosotros quisimos ser siempre, una banda con todo. Excelente. ¿Por qué decides hacer esta canción con Nico Clínico? Wow, buena pregunta. ¿Por qué? ¿Tú tienes algo más que agregar? Sí, ¿Por qué? me llama mucho la atención el Ah. resultado porque para mí fue una sorpresa porque Nico Clínico, lo que más conocemos de él son canciones urbanas y ver esto tan bien trabajado que también muestra otra faceta de Nico. Ah, eso es lo que la gente no se acordaba, que Nico comenzó en una agrupación pop, boys band. Cantaban R&B y pop. Y él producía y tenían guitarra, tenían teclado y todo. Y Nico, lo principal que es tremendo cantante y compositor. Nico es una de las voces, wow. Tú tienes que oír a Nico cantando Sí, Bruno Mars y todo. yo tengo el disco que él lanzó. Exacto, cuando, Y cuando, yo. para cuando era Jamfree. ¿Tú te recuerdas de ese No, grupo? uno Wow. de los últimos discos de él. De Kaiser. No, Nico, entonces. Tenemos una relación chulísima, él y yo, que cada vez que nos vemos, es mi hermano, y lo estoy, tenemos que hacer algo. Una vez nos juntamos, y no se dio porque entró la pandemia, se quedó eso en borrón. Y ahora, cuando nos sale esta idea, decimos, wow, ¿quién está dominando de los que dominan el mercado, de los que saben todos los sonidos, de los que también, como productor, se sientan y manejan su propio sonido, sus equipos? O sea, porque hay un productor como yo, que hay alguien que está manejando el equipo, yo estoy dirigiendo.
Hay un productor que me debe entender y debe saber que tenemos que llevar un poquito del jadaki. Pero ¿quién entiende todo eso? Nico. Nico tiene hip hop, tiene R&B, tiene pop, tiene rap urbano, tiene todos esos sonidos de ahora modernos. Y salió una mezcla durísima. Trabajó con nosotros también Ariel Sánchez. Sí. Ariel Sánchez en la guitarra. Uno de los mejores guitarristas de este país. Ariel es un creativo, un genio, un cerebrito. Entonces, Ariel dijo, loco, que tú estás claro lo que tú quieres, man. A mí me encanta estar contigo. Porque mira, mira lo que pusimos ahí. Mira. O sea, yo gocé. Y fue una tertulia. Ahí estaban los muchachos también que colaboran conmigo, gozándose el trabajo. Arturo, Espinosa, Dorian, Ramón, los muchachos que tocan conmigo siempre, que estamos grabando otras canciones también, y dicen, wow, se la gozaron ustedes ese tema, se lo gozaron. O sea, ya tú tienes una relación de muchos años con Nico y ya vi esa química previa. Sí, la gente cree que es una sorpresa, de que, oh, Mariano con Nico. No, Nico y yo somos panas. Inclusive, Nico estaba, cuando estaba aprendiendo música y todo, yo estaba yendo a donde él estaba y hablábamos mucho sobre eso y todo. Y hasta mi hermano pudo haber dado clases, pero ya mi hermano estaba afuera. Y eso, yo me llevo muy bien con muchos urbanos, porque a mí me encanta la música urbana. Yo vengo de la música urbana. Y qué mejor que hacerlo. Y en el video incluí a muchos otros. Uh-huh. Incluimos, o sea, invitados a nuestros panas. Ahí estaba Nipo, que es, él lo hizo perfecto. Hizo su actuación como si fuera, el personaje era él mismo. Él no tuvo que hacer más nada. Teníamos a Braza, que hizo una actuación de que apuesta dinero a los carros. Y, Braza lo conocemos más como compositor. Braza como compositor, tremendo letrista. Bueno, ahora mismo tiene canciones colocadas con Fonseca, con, ¿cómo se llama? Con Diego Torres. Excelente. Él está metido, Braza, pero es tremendo rapero y me respeta mucho, me quiere mucho. Yo soy, me llevo con Braza, mucha letra. Estuvimos ahí a, vamos a decir, de la parte de la rama de rock. También está en el video, tenemos a Pablo Cavallo, mi pana Pablo. Rockero. Y le encantó ese tema, dijo, no, yo estoy ahí también. Fue interesante porque lograste una mezcla de diferentes mundos, sí. Mariano. Tú lograste la onda musical ahí. Es que ¿quién más que nosotros? Al-Hadaki y yo, porque son mis panas. Y entre ellos se llevaron súper cool. Hay una química porque... Cuando todos están, por ejemplo, fíjate que todo lo que te mencionó, Edgar Núñez, que es músico mero, pero es tremendo fotógrafo. Sí. Que es una estrella de fotografía. Sí, que se destacó más por la fotografía un tiempo. Pero no, un tiempo no. Él es una estrella de marcas y de muchos modelos. Pero también es músico de rock pesado. Entonces lo tengo ahí. Ahí teníamos también a Oliver Santos, que está súper pegado ahora con lo de influencia, que él viene de la música alternativa. Hicimos ese mingo, esa mezcla de los géneros, porque al-Hadaki queríamos mostrar eso en el video. Esa lucha, esa competencia no existe. Al final, tú sabes, gana o pierde el amor, no la música. Eso queríamos decir. ¿Cómo eligen las locaciones para grabar el video? Bueno, o la locación, sí, en este caso. Sí, fue una idea de José Germán Ariza, cineasta dominicano, joven, productor de cine, que es excelente. Para mí, yo lo considero excelente porque trabajó como todas las de la ley. Entonces, él me hizo tres propuestas. Teníamos otro amigo que íbamos a trabajar el video también, otro cineasta, pero estaba trabajando algo personal y hablamos con José, nos hizo tres propuestas y nos gustó esta. Entonces, las refinamos entre los dos para que sí se diera, porque hay propuestas que son súper, súper aéreas, grandísimas, súper producciones, pero la aterrizamos a esto, que sí fue una súper producción. Y nada mejor que el Speedway Park, que antes le llamaban el Autódromo de las Américas. Exacto. Porque hicimos una combinación de película Rápido y Furioso, uh-huh, con la historia de amor y desamor. Entonces las dos pandillas, pandillas de corredores, que son los rockeros y los raperos. Entonces todo eso unido a lo que dice la canción. O sea, que ella como tiene el control sobre el otro porque le gana, y también en el amor, y lo deja planchado, lo deja aficiado. Esa es la canción. Me gustó la locación porque no está tan utilizada, no está tan explotada visualmente aquí en Santo Domingo. Todo fue así. Mira, ahí teníamos unos equipos, ahí llenamos un área entera, un ala entera. Que no se fueron para un túnel, ya no aguantamos un videoclip más con un túnel, por favor. Ya. Y lo de la piscina. Lo puso de moda Enrique Iglesias porque vino y se metió en un túnel. Pero el de la piscina, no, yo hago un video en un túnel y tú vas a ver qué diferente va a ser.
Pero el de la piscina, en el de la casa, de la mansión, a la piscina, con la, ya está bueno. Ya está bueno también. Así que, la playa también. Está bueno ya. Pero eso era, queríamos traerle algo tan fresco, tan chulo, pero no solo el videíto y la cosa. Hicimos, ahí se llevó cine, se produjo con cine. Estuvo la Aldea Studios, con los equipos de todo, la Aldea Studios del Indio, de Francis Disla. Uh-huh. Todos los equipos, cámaras, unos camarones, una cosa, un asunto, los trailers de equipo, los camerinos móviles. Se nota la calidad en el resultado, claro, de lo que estamos viendo ahora. Un dron de competencia para poder caerle atrás a los carros. O sea, los camarones, tú estabas allá en el video. Uh-huh. Ah, mira, uh-huh. ¿Cuál es el Junior? Bueno, ustedes vieron que ahí se llevó todo y recibimos el apoyo también de los muchachos de Asociación Dominicana de Autos de Músculo, de Muscle Cars, que son los Camaros, Challengers, los Mustangs, y era ese el estilo, queríamos que fueran ese tipo de carros. En una se nos aparecieron más carros de la cuenta. Ay. Contratamos carros, o sea, teníamos carros alquilados y pilotos, o sea, que son pago, pero también aparecieron hasta amigos con autos, Audi, de todo. Un videoclip de esa magnitud, que se ve que es de muchos recursos, el costo aproximadamente. ¿O hubo mucho intercambio, ay, mucha solidaridad, ay, de los amigos? Ni pizza de intercambio. Ni pizza. Ay, no, ay, ay. Sí, hubo una, pues marca. hay que hacer muchos conciertos. No te la voy a mencionar, que colaboró con hidratantes, con bebida, okay, bebida hidratante. No, pero eso no compensa para nada el costo del video. No. Lo que sí fue, bueno, recibimos un poco más de ayuda de la demás. Si teníamos equipo, la Aldea, de verdad, el Indio dijo, toma otra cosita extra. Nos ayudaron en algunas cosas extra. Pero un video así se lleva $10,000. $10,000 del costo de ahí, no el productor ni todo lo otro. O sea, todo el otro equipo hay que pagarlo también. Pero yo digo los gastos de los almuerzos, comida, cena, de los equipos, planta, todo, el camerino, las cámaras, alquileres. Había unos lentes ahí que me dijeron, ese lente cuesta $50,000. Yo no le pongan la mano. Ya tú sabes. Pero se logró, eso fue lo importante. Se logró. Los vehículos, esos vehículos, todos tenían, era combustible de racing. El galón de combustible racing está a $800 y eran 14 vehículos prendidos por 4 horas. Entonces, tú no te imaginas, y los que hicieron las carreras, eso gastaron mucho combustible, gastaron goma. Las gomas cuestan $1,500 cada goma. Bueno, no vamos a seguir haciendo cálculos. En cuanto a seguir trabajando con Nico Clínico, vienen otras canciones, el álbum va a ser producido con él. El álbum de Al-Hadaki, vamos a hacer un álbum. Ah, qué bien. Estamos ya del estudio y ya tenemos featurings y tenemos cosas súper explosivas, interesantísimas. Yo creo que el antes y después va a ser explosivo, Al-Hadaki. Va a ser algo como que top of the line vamos a estar otra vez, donde el sitial de... Hay una cosa, nosotros somos famosos, leyendas y queridos, uh-huh, y tocamos toda la semana y tocamos fuera del país y nos invitaron ahora a Ecuador y todo a tocar. Pero estar en el tope de la popularidad es diferente. Con este trabajo que estamos preparando es para estar en el tope de la popularidad otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que lanzaste un álbum de estudio? No, álbum de estudio 2. Nosotros tuvimos problemas con disqueras y no podíamos grabar y todo, y lo que hacíamos era lanzar sencillo. El álbum de estudio fue el último, el 2005, o sea, okay, hace demasiado tiempo. O sea, que casi 20 años después. Íbamos a lanzar luego de ahí el que se llamaba Radio del Alma, que estaba Quien te cambió, Tú que das, El beso, habían muchas canciones, y ahí fue que la banda empezó a desmantelarse. Era con Sony, nadie lo sabía aquí, pero estábamos la firma con Sony, okay, con el mismo equipo de Cani García, y luego con Black Guayabas, para Olé, Oscar Lord Entertainment. Todo eso venía del aire, hicimos lanzamiento, un pre-lanzamiento allá, un party release y todo. ¿Eso fue en el 2005? No, eso fue ya 2009. 2009. Ya veníamos con nuestro tercer disco y quedó todo en el aire por los contratos y los problemas y las cosas, hasta que lanzamos muchos sencillos y ahora viene la producción. ¿Y esa fue la época en que ustedes se quedaron viviendo en Estados Unidos también? Estábamos viviendo allá fue que hicimos todo, hicimos un lanzamiento en Downtown. Ahí estaba. Recuerdo esa época que ustedes vivían allá. Claro, buenísimo y todo. Pero nada que mal que por bien no venga, porque la gente se aprendió esas canciones, las tenemos como repertorio. Las giras siempre son buenísimas, son muy fructíferas. Tenemos público de muchos países. Nuestro Spotify siempre nos marca
que nos escuchan desde México y eso, pero es por la gente de Estados Unidos mexicana que nos consume, que lo envía a su país. Uh-huh. Nos consumen de Perú y de Ecuador como que son locos con nosotros. Entonces, excelente, qué bueno. Viene que ahora sí nos vamos a tirar como... Siempre prometimos el año antepasado, pero por la pandemia, wow, se cae esto, se cae. Mira, ahora tocaba Ecuador, pero lo movieron porque hubo unos cuantos cositas, había problemitas. Pero viene todo eso. Entonces, este disco sí viene bajo tu sello, o sea, bajo la... No, somos artistas independientes y tenemos ya un contrato de distribución internacional digital con una grande, con Symphonic. Symphonic, bueno, sí. Estamos con Symphonic. Antes pertenecíamos aquí a La Oreja, que ellos trabajan en conjunto con The Orchard. Uh-huh. Ahora estamos nosotros en una gigante. Sí, no Symphonic. Tenemos... Sí, que Symphonic sí. Es de un chico de origen dominicano. Greg, ajá. Uh-huh. Greg en Tampa. Y nos están tratando... Bueno, La Oreja nos trató muy bien siempre. Somos panas siempre, toda la vida. Pero ahora es un negocio más grande que tenemos. Tenemos alguna propuesta que les encantó. Nos hicieron una contrapropuesta súper cool, donde vamos a estar trabajando... para España, para más países, o sea... Sí, porque la misma distribuidora ha ido creciendo con el pasado del tiempo. Bien, de verdad que sí. Estamos excelente. Pues, ya luego de toda esta conversación, saber los próximos conciertos. Bueno, vamos a hacer lo de... tenemos ya la parte de carnavalesca al final de mes. Tenemos algo muy importante, aparte de los shows de carnaval, que son en escenarios que lo ven en nuestra plataforma. Marzo y abril también cubiertos. El más importante quiero mencionar es que nosotros vamos a estar haciendo el show de la gala de los premios del automovilismo. Ah, a raíz del video salió. Mira qué bien. Vamos a estar el 29 de febrero en el Pabellón de la Fama, en el Teatro Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano. Pero nos vamos a ir a hacer una presentación, nos vamos a cantar tres temas, o sea, tres o cuatro temas, un mini show. Y nosotros súper contentos porque nos gusta el automovilismo también, y los motores, velocidad. Ahí hay 60 premios van a dar esa noche a todas las categorías de todo el automovilismo. Así que es el más importante. Los demás son los shows. Ya en nuestra agenda está La Vega, está Moca, Puerto Plata, Santiago, todos están ahí, todos. Una agenda completa, bueno, que sí, lo claro. Que indica que este 2024 será muy fructífero. A que lo anoten ahí para cosas. Y cualquier duda, alhadaki@alhadaki en las redes sociales. Y también que si no han visto el video, está el behind the scenes de todo lo que sucedió allá, cómo la pasamos, gozamos, todos los artistas, el can en los camerinos. Y tenemos también, al mismo instante que hicimos el party, que tú estuviste presente, uh-huh, hicimos el lanzamiento mundial en la plataforma, salió en YouTube, ahí mismo a la hora que lo tocamos, uh-huh, y salió en Spotify, Amazon, Distro, Deezer, Tidal, en todos al mismo tiempo. Así que si usted tiene un playlist de música nueva o de lo que quiere oír y es bien pop, bien movido, agregue nuestra canción Alhadaki oficial en todos lados, Alhadaki. Enhorabuena a Mariano La Antigua por este nuevo sencillo que definitivamente, como decíamos al inicio, define tu carrera como en un antes y en un después. Qué bueno que haya Hadaki para rato. Y vamos a despedirlo viendo el video musical completo. Aquí, Mariano, preséntalo tú. Eso es la última vez. Al Hadaki, pero es la primera vez. La última vez nada funcionó, gastamos las velas y se oscureció. Yo corriendo en las curvas de tu cuerpo y tú pisaste el freno. La última vez la manzana mordí y mis impulsos me echaron del jardín. Y el castigo quedó en el éter divino, solo gotas quedan para mí. Me llevó, que sea la última.
cuadro sin tu cuerpo a mi lado. No quieres compartir tu piel y me tienes como un perro travieso al que no le dan de comer. Sé que estás en celo, ya jugué tu juego. Tus feromonas yo las puedo leer. Sé que estás en celo, ya jugué tu juego. Música, 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 música,